¿Pudiste hablar con Ricardo Gareca? No hablamos de los convocados. Bueno, somos pocos, pero Ricardo Gareca, ¿qué sensación pisar la villana? Bueno, somos poquitos, somos cuatro de cristal. Y bueno, así que nada, tratando de disfrutar, como te digo, aprovechar el momento para recuperar y ya mañana entrenar. ¿Qué sensación en cuanto a pisar la villana? Estoy contento, la verdad que ya quería que llegue la hora, así que bueno, vine temprano para tratar de aprovechar, como te digo. Y la verdad que disfrutando cada minuto, y la verdad que me siento muy contento. Ahora, ¿qué tal gustas ahora? Si es un entrenamiento atípico con pocos compañeros, apenas son 5 en este primer día, ¿no? Sí, bueno, pero eso no quita la felicidad que tenemos todos los que estamos acá, de estar acá y aprovechar el momento y disfrutar. Y bueno, creo que ya a medida que pasen los días ya se van a ir incorporando. Ahora, disculpa. ¿Sientes que el hecho de ser nacionalizado peruano, sientes que se te va a exigir un poco más? ¿Que las miradas van a estar más sobre ti? Ah, no sé, sí, seguro van a estar sobre mí, pero acá me han tratado de maravilla desde que he llegado. La verdad que me siento muy cómodo y voy a dejar todo por esta conversación. Horacio, disculpa, ¿nos puedes contar un poco de cómo fue la primera vez que te hizo llegar el profesor Ricardo Gareca para la intención de llamarte a la selección? ¿Solo llamado? Claro. No, solamente nos cruzamos en un restaurante y bueno, me dijo que estaba siendo mirado, como muchos jugadores de acá. Obviamente que no significaba que me iban a citar, pero sí que estaba siendo considerado. Y bueno, la verdad que me puso muy contento y de ahí a ver el nombre en la lista, obviamente que me puso mucho más contento. ¿Te pusiste la blanquirroja? ¿No? El profesor te estaba siguiendo. Aldo, ¿qué preguntas arriba tú? Hace meses atrás, ¿no? Tu rendimiento, tu sacrificio, tu esfuerzo. Sí, calculo que sí, no sé, yo te comento lo que hablamos ese rato que me lo crucé, y bueno, hablamos un poco de fútbol, de campeonato, pero calculo que sí. ¿Te felicitó por el campeonato? ¿El profe te felicitó por el campeonato con Cristal? Sí, recién, bueno, los cuatro muchachos que llegamos al Cristal nos felicitaron todos, la verdad que muy contento por lograr el campeonato de la ¿Qué cultura. Significa todo esto para ti? Nada, muy contento, como dije antes, estoy feliz tratando de aprovechar. ¿Te toca jugar en todo caso con dos grandes del mundo? Bueno, vamos a ver, ¿ah? Todavía no. Sí, claro, vamos a ver igual. Si me toca, sí, muy contento aprovechar, como te digo, son dos potencias mundiales, dos equipos que juegan muy bien y bueno, ojalá que me toque. Horacio, Gabriel Costa comentó que le gustaría también ser como tú, convocado más adelante, porque le falta 4 meses todavía para cumplir, para ser llamado. ¿Qué opinión tendrías con eso? Sí, bueno, no sé, no lo escuché de Gabo, la verdad que es un jugador importante para nosotros, para Cristal, y bueno, si él está decidido, es una decisión de él.